Si tú vives en el occidente del planeta, a mí no me estés pidiendo que yo me quite los zapatos. Te lo digo de una. En el oriente, ok. A menos que tengas un tatami, huevón, no me pides que me quita nada. No, pero escúchame, ahorita que tuve la oportunidad de ir para allá, entendí la razón por la que la gente se quita los zapatos en Asia. Porque no hay escobas. No, porque soy full mujeres. Ah. Pero, óyeme, la regla real de por qué eso ocurre es porque los japoneses, iba a decir, maldita sea, leve racismo. Pero muchas culturas asiáticas, muchas distintas culturas asiáticas, comen en el piso. Okay. Entonces, la idea de quitar tus zapatos en la entrada es para que no traigas el sucio de la calle. Otra vez lo de las cuplillas. Ajá. Están siempre como. Pero para que no traigas el sucio de la calle y la gente que come el ras del piso, pues no tenga contacto. O sea, te sientas y los zapatos que estuvieron en la calle, no sé qué, pues están muy cerca de todos los alimentos y todo el peo. Pues por eso es que te mandan a quitar los zapatos. Ponerle una cerquita al comedor y dejar de joder. No, bueno, puedes ir para el que te compras una puta mesa. Tú ves eso. Y después los japoneses tienen casi tres perros con el culo pelado al aire y tú bueno. O sea, tú me dices a mí que me quite de bola. La bola, no, marico, me vas a decir tú tienes una poseta que sale un dispositivo, te echa agua en el hueco del culo, claro. Y en verdad no puedes comprar una mesa.